La noche de hoy, el jurado tiene una difícil tarea, porque primera vez en la población El Tejero se van a elegir dos candidatas, una mini reina y una reina de los carnavales de 2016 del poblado El Tejero. Vamos a ir despidiéndolas cada uno, pero con aplausos. Thank you.
espacio. Toma, Glorian.
tuyo. Dale, DJ, una cantidad de más que te me hago bien bailar. Dale. Eso. This world rides at infinity. You know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, and jiggle, wiggle, and dance like a roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like a roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. La participante número 7, Victoria Castillo, también cuenta con 9 añitos de edad. Vamos a ver qué nos dice Victoria. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, soy Victoria Castillo, tengo 9 años de edad y represento con mucho orgullo al sector Jerusalén, calle La Plaza. Gracias. Participante número 1 del segundo grupo, María. Por favor, vamos. Démosle la oportunidad que sea el jurado quien mire a María para dar los puntos. Un poquito más atrás, vamos, vamos. Un poquito más atrás. Ok, con ustedes, María Rodríguez, cuenta con 14 años de edad. Buenas noches, María. Muy buenas noches, mi nombre es María Rodríguez. Tengo tan solo 14 años de edad y represento mi sector Rómulo Gallego. Conjuntamente con la coordinación del el licenciado Carlos Romero, que el jurado es quien califica y el jurado no de la comunidad, para que ustedes no lleguen malentendidos al final de los resultados. Vamos a echarnos un poquito para atrás, por favor. Un poquito más atrás, vamos. Sobre todo la gente que tenemos allá atrás del jurado. Tenemos allá el jurado. Participante número 3, Anceli Silva.
booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm on fire. Okay, Anderly tiene, Silva tiene 16 años. Buenas noches, Anderly. La candidata número 4, Yorelkis Córcega, cuenta con 14 años. O sea, cuando tenga 18, para Miss Venezuela. Buenas noches, Yorelkis. Muy buenas noches, gente hermosa del Tejero. Quien les habla, Yorelkis Córcega. Curso tercer año de bachillerato en el Liceo Creación El Tejero. Les invito a que disfruten de estos carnavales 2016 de una manera cívica y responsable. Muchísimas gracias. Gracias. Aplauso para Roxy. Participante.
por eso se levantó acá y representa, es representación de la Agencia Mis Oriental de Venezuela. Buenas noches, Marín. Muy buenas noches, mi público presente. Les quiero decir que pasen unos buenos carnavales, tan bellos como siempre. Y les quiero decir a las mini reinas que no importa quién gane, todos somos reinas, así no tengan corona. Muchísimas gracias. ¡Eso! Excelente el mensaje que nos acaba de enviar Miliaris. Todos ellas son reinas de su hogar. Yeah.
Nos moderó Yaneli Ventemilla, candidata número 2. Candidata número 3, Angie Bravo. Aplauso para Angie. Un hermoso vestido blanco en cascada, señor. Esto lo hace Maite Delgado. Muy bien, por cierto, aplauso para Maite también. Vestido en azul oscuro. Disfruta su momento, Bárbara. Participante número 4, Bárbara García. Participante número 5, Norbelis Barreto. Jocelyn Reyes. Un hermoso vestido espectacular, apropiado para la época y para la ocasión. El jurado calificando hasta la bajada de las escaleras. Muy bien por eso. Ella fue la participante número 6, Jocelyn Reyes. Aplausos. Recibimos ahora la participante número 7, Victoria Castillo. Thank you.
al grupo de las adolescentes. Mi niña, Victoria, hasta el final acá. Ok, así. Aquí. El compromiso es fuerte con Colorian, mi oye. O te lo compra la mamá, el papá, la computadora, que me está exigiendo la computadora. Ok, nos vamos al segundo grupo, al grupo B de las adolescentes.
despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos. Y te ríes si me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido. Ni sospechas cuando te nombré. Seguir disfrutando de nuestros carnavales.
de que todos en el año 2016 se vayan aplaudiendo este hermoso pueblo. ¡Aplauso también para ustedes! Participante número 2, Dilia Rodríguez. Tanto el público como el jurado calificador. Nuevamente, Dilia, buenas noches. Muy buenas noches tengan todos. Les doy la muy cordial bienvenida a estas fiestas Tlatelolco 2016 en honor a Tejero, llamando a las personas a la calma para así disfrutar y presenciar unos carnavales con éxito y darle de ejemplo a nuestros visitantes. Muchísimas gracias. Aplausos también para Dilia. María, las dos están en el mismo ejemplo o mensaje. Vamos a darle a la población El Tejero los mejores carnavales para que nuestros pueblos vecinos para el próximo 2017 vengan seguros. Participante número 3, Adelín Silva. Muy buenas noches. Quiero darle un mensaje a mi gente bella del pueblo del Tejero, que mantengan un comportamiento adecuado y cívico para poder disfrutar sanamente de unos carnavales muy buenos. Muchas gracias. Aplauso también para Adelín Silva. Adelín llama a comportarnos cívicamente. Ya hoy, con la noche de hoy, yo me voy complacido. Esperemos dentro de 7 días. Participante número 4, Yorelkis Córcega. Un pequeñito error de cálculo, señores. Yorelki, tu mensaje a ese pueblo que te está observando en estos momentos. Buenas noches. Sí.
esperando. No me queda más nada sino decirte buenas noches. Bejarano.
fotogenia. La que llamó más la televisión.